Hola y sean todos bienvenidos a una tercera edición de Spelunky, de Jugando con Costal. Estoy medianamente inspirado hoy. Y no voy a decir esto cada vez que empiece un video de Spelunky, porque si no después va a ser... Ya sé qué va a decir, que está medio inspirado, que está semi-inspirado, que está medianamente inspirado, que está pseudo-inspirado, así es que no. Ya, eso se acaba en esta edición. Pero sí, hoy tengo la esperanza de que vaya a pasar algo bueno. Porque en mis anteriores partidas de Spelunky no me había ido del todo bien. Tal vez al principio sí hice algunas cosas bastante buenas. Aquí estaba haciendo una bastante estúpida. Sí, tal vez hice cosas bastante buenas. La cagué en momentos clave que fueron los que me hicieron perder la partida. Así es que esta vez no será así. Esta vez tengo que derrotar al puto jefe. Lo tengo que derrotar porque yo soy Costal y yo soy bien pijudo. Porque sí, ya hace falta que pase algo interesante en Spelunky, ¿no? Si no, los voy a aburrir con mi serie. Que si de por sí no les gusta demasiado, ¿no? Ahora les va a gustar menos, ¿no? Porque van a decir, este pendejo siempre se cae en el mismo pinche puto nivel. O cuando está a punto de hacer algo interesante, siempre la caga. Así es que en esta ocasión va a ser diferente. Esta ocasión voy a portarme bien. Si tengo que puta mierda. Ahí apachurró un botón que no era. Si tengo que hacer cosas extremas, las voy a hacer. Porque soy Costal, ¿no? Y los costales somos bastante pijudos. De entrada voy a comprar los zapatitos estos para brincar más alto. Porque son bastante útiles. Me gustan mucho los zapatitos porque te ahorras bastantes cuerdas. Y entre más recursos ahorres, más cabrón eres. Aquí voy a agarrar este escarabajo. Que son 5.000. 5.000 pesotes espelunqueros. Porque si... Si no puedo llegar a la cantidad de 50.000, pues lo siento mucho, pero voy a tener que chingar a todos los jotetes de la tienda. Un proceso a veces bastante castrante. Aquí creí que le había dado con mi puta antorcha a ese pinche murciélago, mini Batman puto. Pero sí, he estado practicando matar a los pelones putos de las tiendas. Y me ha ido medianamente bien. Todavía no soy un experto en hacer eso, pero algún día seré el puto master y después mataré a todos esos putos. Lo bueno es que ya me estaba comenzando a preocupar por el Loot Jedi, pero se encuentra en este nivel. Aquí está el cofre, que me tendré que llevar como si fuera yo una niñera por aquí, pero ni modo. Prefiero eso, a que pase alguna tragedia o alguna desgracia y después no tenga la oportunidad de agarrar el ítem. Aquí, lo siento chichuda, no era mi intención pegarte con el cofre. A ver, ven, déjate, subo las chichis para para compensarte. A ver, aquí voy a hacer que caiga. No hay nada, no aparenta haber nada peligroso por acá, solo que la voy a tener que rescatar a tiempo de la trampa esa que está ahí. Porque si no, se iba a morir, porque creo que ya nada más está a un golpe de morirse. Aquí voy a hacer algo interesante. Voy a aventar el cofre, muy bien, para que desactive la trampa. Luego le pego. Luego la voy a sacrificar. Algo bueno tiene que salir de este sacrificio, oye. Si te digo que te voy a sacrificar, te sacrificas. Muy bien, obtuve el semen de araña que me hizo mucha falta en la edición pasada. Porque sí, eso me hizo una maldad bastante grande porque no pude... Porque hice el gasto innecesario de bombas y eso no me gusta. Porque las bombas es el ítem más importante en este juego. O si no, el más importante de los más indispensables. Aquí mucho cuidado de esta puta mierda. Voy a agarrar esto y esto y me voy. Porque como dije, hay que ahorrar para el mercado negro. Hay que ahorrar. Siempre ahorren, muchachos. Ahorrar es bueno. Díganmelo a mí, que ahorita estoy todo pinche pobre por no ahorrar. Pero cuando tengan oportunidad, ahorren. Ahorren su dinerito. Porque siempre es bueno ahorrar. Ya después puede que se quieran comprar alguna que otra cosita. Y como ustedes ahorraron, tienen para comprarla. A ver, vamos a ver qué hay por acá. Creo que ahorita no es tanto que me vaya a arriesgar a hacer alguna que otra cosa. Así es que mejor me voy a retirar de esta zona. No había como que nada importante ahí.
Acá hay una chichona. Que. Por la cual no me voy a preocupar. Tengo la vida suficiente que necesito para pasar esta sección. Así es que por eso no me preocupo. Aquí creo que ya está desactivada esa trampa. Si no, voy a hacer un pequeño truco que aprendí hace poco, que es darle latigazo. Ese latigazo fue bastante bueno y bastante efectivo. Aquí me estoy topando con la primera chupada de pija del nivel. Porque... A ver... Puta, hay un montón de pinches arañas ahí. La reputa que los parió. Entonces voy a hacer algo como esto. Ok, sí funcionó. Y luego voy a hacer algo como... Como eso. Ok. Ven, cuando se piensa se pueden hacer cosas muy bonitas. Estoy pensando que en igual... Voy a hacer un pequeño atajo por aquí. Para evitarme la chupada de verga. Que es lidiar con todas esas putas arañas de ahí. Ahora, ok. Dice uno, dice dos. Y me voy. ¡Puta! Hubiera agarrado esa pinche puta. En fin. Ahora... Sorprendentemente, en poco tiempo estoy pasando a la segunda sección del juego. Y digo sorprendente porque hay veces que me tardo mucho tiempo en esta sección. Pero también no es como que vaya a ser tipo speedrun. Tal vez en algún otro video vaya yo a intentar hacer un speedrun. Y de hecho hay un logro por hacer speedrun. Pero tienes que pasar el juego en 8 minutos o algo así. Lo cual me parece una locura. Creo que ya lo había dicho también en otro video. Pero si no, pues ya ni pedo, ¿no? No está por demás repetir las cosas y parece que el mercado negro se encuentra en esta zona del juego. Así es que voy a matar a la piraña, 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 muy bien. Ok, parece que estás ubicado en esta zona. Ok, parece que está ahí. Ahora una de mis preocupaciones es que no tengo el dinero suficiente para puta mierda. ¡Puta mierda! ¡Ay, la puta que lo parió! No tengo el dinero suficiente para comprar el ANC. Digo, sí. El ANC. Voy a hacer algo un poco funky por aquí. Primero eso. Luego esto otro. Una bombita ahí para la caja. Ok. Un paracaídas, no está por demás. Ahora que no tengo ningún ítem para volar o algo así, entonces pues... Ese es muy efectivo. Aquí voy a utilizar una cuerdita. Sacrifico a la chichuda. Mato a este güey. Absorbo su sangre. ¡Ah! Y creo que... ¡Ay! Casi me caigo. Y creo que ya. No voy a juntar el dinero suficiente, pero voy a ver qué puedo hacer. Estoy pensando en si matar a esos hijos de puta, pero... puede que me enoje mucho. Ahí hay un ítem escondido en esa puerta. O más bien en esa entrada, pero si... echo un bombazo ahí... todo va a valer pija, a ver. De entrada voy a buscar a ver si hay... En sección de besos, no hay. Entonces voy a comprar el jetpack. Voy a comprar... Voy a comprar... ¿Qué más compro? Es que no tengo para comprar bombas. ¡Bombas! Bombas, bombotas. No hay ningún arma por aquí que puedo utilizar para chingarme esos putos. ¡Ah! ¿Qué hago? No sé. Tengo que pensar rápido. A ver, voy a comprar este. A ver, piensa rápido. No hay cuerdas, ¿verdad? Sí. Muy bien. Esto va a ser mi vida un poco más fácil. Voy a colocar una cuerdita por aquí. Voy a aventar un bombazo por acá. Ok, con mucho cuidado.
Oye, dame eso acá. Recabrón. Ahora el problema es que no sé dónde carajos está. ¡Ah! 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 ¡Mátalo, mátalo! No, bueno, mátalo a él. Sí, 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 ese sí. Bomba, bomba, bomba. ¡Ah! Casi, casi. Ahora creo que hay que atraerlo a esta zona. Para aventarle un bombazo de mierda, de miedo. Vale verga, ¿para qué los tenía que provocar? ¡Ay, ven para acá, maldito! ¡Oh, oh! Ya, muy bien, maté a uno, maté a uno. ¿Dónde está tu escopeta? ¿Dónde está tu escopeta, marica? ¡Oh, oh! Ok, ese se fue hacia allá abajo. No quiero ese ítem, así es que lo voy a esquivar. Yo quiero la escopeta, escopeta. Puta, ahora viene el fantasma, la puta que lo parió, lo que me faltaba, lo que me faltaba. Y ya no tengo bombas, lo otro que me faltaba, vale verga, ¿cómo hago esto? Ok, ok, con mucho cuidadito aquí. Disculpen si estoy tomando demasiado tiempo en esta parte, pero... Más vale prevenir que lamentar. Aquí... Esquivamos al fantasma que está haciendo que se largue el juego increíblemente. Aquí. Agarro la escopeta. Muy bien, muy bien. Paso 1, agarrar la escopeta. Paso 2, esquivar eso. Paso 3, unas cuantas bombas no me caerían nada mal. Vamos a ver si a distancia puedo matar a esos putos de ahí. Parece que sí. Esquivamos el guante feo. Ok, están muertos aquí. Tengo una brújula. Tengo mucho dinero. Ahora lo que necesito son esas bombas de ahí abajo. Muy bien. Ahora con semejante cantidad de bombas creo que... Lo que debo hacer ahora es matar a estos pendejos. Porque matando a esos pendejos agarro el Ankh y me voy a la mierda de esta parte. Ay, me estoy poniendo nervioso, muy nervioso. Aquí creo que puedo ir por abajo, muy bien. Cuidado, cuidado. Ok, le di a uno en sash en toda la cara. Y se murieron los dos. Muy bien. Ahora el objetivo es llegar allá abajo. Pero... Veamos cómo puedo hacer este movimiento súper movimentoso. Así. Ahora corro, corro, corro. Corro, corro, que viene el fantasma y me come. ¡Muy bien! Después de pasar como 10 minutos en esta sección. Voy a continuar. Ahora el único problema es que tengo que lidiar con todos los dueños de las tiendas por haber matado a sus compinches de negocios. Esa es la única desventaja que veo por ahora en esta parte, pero... no puede ser tan difícil, tengo muchas bombas. Además de tener muchas bombas, tengo escopeta. Tengo capala. Así es que... Por ahora no debe de haber muchos problemas. Lo bueno es que no agarré esos putos guantes. Los guantes verdes esos. Porque no me termina de pasar ese ítem. El hecho de que te quedes pegado a todos los putos lados de todas las putas paredes es así como de... Pero como dije, hay veces que quieres hacer movimientos como que un poco más... Más encabronados de lo que quisieras hacer, ¿no? Y por el hecho de estarte pegando en todos pinches lados como si trajeras semen en las manos también... No se puede. Ahora. ¡Oh! Miedo, mucho miedo. Aquí ahora creo que lo principal es... Hacerme un caminito por ahí. Para poderle disparar a este güey. Vamos, vamos. Creo que sí le di. Ay, ahora aquí cómo le hago. Ay, la puta que te parió.
Ok, ese bombazo puede ser bueno. Ese otro creo que no. Vamos a ver si se puede morir con un bombazo de estos. Vamos a ver si a distancia lo... ¡Muy bien, muy bien! ¡Es hora de irse! Gracias, piraña. Me hiciste el día. Ay, disculpen también que no esté hablando mucho y que mis comentarios estén un poco carentes en esta parte, pero es que con los nervios que tengo ahorita en este momento, creo que no me queda de otra más que estar muy, muy, muy nervioso. Evitar hacer idioteces, eso es lo principal ahora. Lo principal hoy y siempre. Voy a utilizar una bomba para ir a esta sección, porque hay dos jugosas cajas que estoy muy interesado en abrir. Aquí brinca rana. Brinca rana, muérete, puta rana. Muy bien. Aquí otra puta rana de mierda. A ver, vamos a ver si puedo hacer algo como... ¡Eso! ¡No, no, no! Recupera, recupera vida. Puta madre, no la cagues, Rubén, no la cagues. Tengo el mundo a mis putos pies. Aquí... voy a tener que... darle latigazo a la chichona 1. Latigazo a la chichona 2. Y muy bien, recuperé vida. Eso era lo que me interesaba. Ahora creo que otra de las cosas que me interesa es llevar a la chichona a la puerta de salida. Me puede ser muy, muy, muy útil porque... ese corazoncito de vida, aunque sea uno nomás, puede hacer la diferencia. Mucha diferencia. Creo que me estoy tomando demasiado tiempo de más. Demasiado tiempo de más, ¿eh? Creo que estoy utilizando demasiado tiempo del que debería. Ah, ok. Lo estoy haciendo bastante bien. Aquí, pum. Papas, nos vamos. ¿Cuánto tiempo llevo? Hoy 15 minutos. Este video va a salir un poquito larguito, ¿eh? Lo siento mucho, pero se lo van a chutar. Ahora sí. Estoy seguro de que este video es el video donde Costal llegará al Dorado, la ciudad de oro. Que esa solo salía en cuentos, pero hoy la conocerán por obra de Costal. Aquí mucho cuidado con la mina, con la mina. No la mina, la mona, ¿eh? Porque también en Argentina que a las mujeres les dicen minas. Así como de... ¡Oye, ya viste esa mina! Mira el ojete que se carga la mina esta. No, no me refería a mina, me refería a la mina explosiva. Y no me refiero a una mujer enojona, porque igual puede ser que en Argentina conozcan a las mujeres... que conocen a las mujeres como minas, y una mina explosiva es una mujer bastante enojona, ¿no? Y entonces sería así como de... ¿ya viste esa mina? Es tremenda, es una bomba, es explosiva. Entonces no. Así es que para evitar confusiones ya mejor me voy. Para evitar confusiones e idioteces, porque... creo que a veces mis comentarios se salen un poco del lugar y van a decir qué carajo está hablando este güey. Ok, este es el nivel de sacrificio. Así es que... aquí no importa mucho que me muera. Bueno... tampoco es como que no importe mucho, porque si me muero dos veces se va a la mierda todo, ¿no? Así es que... mira nada más, otro pinche jetpack ahí. De haber sabido... ni siquiera hago estas mamadas. Ni siquiera estaría pasando por estos malditos calvarios si fuera por eso. Tururutu, y se fue al vacío. Ese otro también se fue al vacío. Muy bien. Aquí... ven para acá, puto. Ven para acá. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. Ok. Esta es una misión suicida. Misión suicida que dio resultado. Ahora creo que voy a utilizar... ay, 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 no quiero agarrar ese puto ítem. No lo quiero agarrar, muy bien. Ahora voy a hacer esto y esto. Y tres cuerditas más, que no... no es el fin del mundo. Son bastante útiles. Ah, wow. Un poquito de dinero. No le hace daño a nadie. Y creo que ahora sí. Es hora del sacrificio. Adiós, mundo cruel. Adiós. Uy, bien, bien. Vamos bien, vamos bien. Ya estoy cumpliendo con los pasos que se deben para ir al Dorado.
Y cada vez el corazón lo siento como que más. Ay, con unos escupitajos a la pantalla, disculpen ustedes. Escupitajos, escupitones. Y ahora tengo 5 de vida porque... gracias a que sacrifiqué, o más bien gracias a que llevé a la mona a la entrada, tengo más vida de la que pude haber tenido si lo hubiera hecho en algún otro nivel. Ahora creo que lo principal es entre más entre más chichonas en peligro junte, mejor, porque voy a tener más vida y podré cagarla más a menudo. Porque se vienen los niveles más pijudos, que son los niveles del templo. Y a esos niveles no se tientan el corazón, esos niveles te meten la pija bien duro si tienen ganas de meterte la pija durísimo. Aquí con mucho cuidado, si hay algo que no tenga que hacer, no lo voy a hacer. Porque es ahí donde comienzan los putos errores que no voy a cometer aquí. Toma, gracias a mis bonitos zapatos de picos, puedo estar seguro de que un pisotón estos culeros se van a morir. Porque no les puedes dar latigazos. Si les das latigazos, no les pasa nada, nada más se quedan parados. Así, no mames, no mames, no mames, no mames. La puta mierda que lo parió. ¡Ay, qué mierda! ¡Que eres reverenda chupada de verga! Espero que se hayan divertido en la tercera edición de Spelunky de Jugando con Costal. Hasta luego.